Se estima que alrededor de 7 mil productores de frijol requieren semilla certificada para el ciclo agrícola primavera-verano 2017, declaró el dirigente estatal de la CNC, Carlos Matuc López de Nava. La necesidad de semillas se debe a la baja producción del año pasado y la necesidad de oxigenar grano para obtener mejores rendimientos y calidad de cosecha. Ahí está el padrón, y el padrón nos dice quiénes tienen de 1 a 5 hectáreas. O sea, el padrón sí existe. Pero también es cierto que ya hay compañeros que ya no trabajan y arrendan su tierra. ¿Sí? Y esa es una de las quejas que también existe, que se le da a Juan, que ya no siembra. Bueno, pues está quien metió a los esquemas de comercialización su cosecha. Ellos garantizan, y ahí se les pide que esté en el Proagro y que obviamente esté dentro del padrón. El padrón ya existe. Más sin embargo, bueno, pues nosotros como organización también tendremos, tenemos quienes lo solicitan dentro de los diferentes municipios frijoleros, que particularmente, bueno, pues también tienen estas características en donde pertenecen al Proagro, meten al programa de comercialización, y estamos hablando de 6, 7 mil productores que a final de cuentas requieren de una manera, yo diría, pues urgente ya lo que viene siendo la semilla para estar preparados en los próximos meses, que es la siembra de junio y julio del frijol.